epidemiología de las ITS, una mirada desde lo global a lo local. Esta es presentada por el doctor Daniel Montoya Roldán, médico cirujano de la Universidad de Antioquia 2013, especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en enfermedades infecciosas, Universidad Pontificia Bolivariana también, en 2021. Es miembro del Comité de Enfermedades de Transmisión Sexual, así. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Ángela. Y pues, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a participar. Decimos que puede ser muy, muy amplio y bastante importante, pues, como tratar de dar una condensación de lo que es la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual, pero pues voy a tratar de dar unos datos importantes para ponernos en contexto de la importancia de este trabajo en nuestro medio particularmente. Bien, tenemos que algunas barreras importantes frente a establecer una epidemiología adecuada de las enfermedades de transmisión sexual, puesto que pues, primero tenemos la dificultad y el problema de que existe evidentemente un subregistro de las infecciones de transmisión sexual, dado pues posiblemente por el abordaje sindromático en algunos de los casos, a nivel mundial hasta el año 2013, que el OMS tuvo la intención de caracterizar mejor esta epidemiología, no se hacía un seguimiento estricto. También, pues, frente a ese componente sindromático, nos quedamos muchas veces sin conocer la etiología específica o también que definitivamente unos grupos de interés en los cuales se vuelca la mayoría de la atención, Son entonces, pues, las gestantes, que también se convierte en uno de esos ejercicios primordiales e importantes como meta del milenio. Y, pues, digamos que algo que toca más a nuestros países en vías de desarrollo es la limitación del diagnóstico específico. Asimismo, pues, puede que frente a ese subregistro haya una alta tasa de no diagnóstico y también de no tratamiento. En ese caso, pues la OMS, a partir del año 2016, planteó el esfuerzo de disminuir la tasa de enfermedad de transmisión sexual al año 2021 y, pues, caracterizando pues, el ejercicio hasta el año 2018, estimó que existen 376 millones de casos anuales de enfermedades de transmisión sexual. Si consideramos específicamente estas, clamidia 127 millones, sífilis 6 millones, gonorrea 87 millones y tricomonas 156 millones, siendo un dato importante de más de un millón de casos diarios. Sin embargo, pues, si vamos a ver específicamente este comportamiento en los diferentes lugares del mundo, podríamos centrarnos en unas diferencias que son más desde el punto de vista económico frente al acceso a los servicios de salud. Siendo entonces para nuestra región de las Américas, pues, posiblemente el segundo sitio del mundo con mayor prevalencia de la enfermedad, llegando pues para tricomoniasis alrededor de un 8% de prevalencia, clamidia alrededor de un 7% e infecciones como gonorrea a 2%. Esto a diferencia de la región europea, donde ese comportamiento pues, es mucho menor. Además, si podemos determinar que en Europa está mejor caracterizada la epidemiología y por lo menos tienen un abordaje más específico de agente etiológico que lo permite pues, la acceso a los laboratorios. Ahora, pues, en este caso, cuando hablamos también pues, de pacientes entre 15 a 49 años, basado en digamos que los datos de 2009 a 2016, la prevalencia alrededor, pues en la región de las Américas, se daría para clamidia alrededor del 4%, neisseria gonorrea pues más o menos al 0.7% y tricomoniasis alrededor de un 1%, que nuevamente comparado con Europa, pues quedamos en unas condiciones un tanto inferiores y no muy lejos de las regiones del Asia-Pacífico y el África, donde está pues, la mayor concentración de los datos reportados. Sin embargo, no podemos olvidar que hay un subregistro evidente porque no todos los países reportan este tipo de datos. Si hacemos referencia entonces a las enfermedades de transmisión sexual de etiología viral, pues lo que está mejor caracterizado en el mundo son las infecciones por herpes simples, donde la OMS estima que anualmente hay 417 millones de casos de infecciones por herpes 1 o herpes 2, y esto asociado también a infecciones por virus de papiloma humano en 290 millones de casos. Sin embargo, pues es evidente que en muchos de estos escenarios habrá un evidente subregistro. ¿Qué pasa entonces con estas limitaciones frente a poder definir una adecuada epidemiología de las ITS? La carga que tienen estas, pues todos lo sabemos, que puede estar asociado a un incremento del riesgo de transmisión del VIH por la exposición
de epitelial y pues un compromiso asociado, se puede relacionar con otras discapacidades importantes o secuelas importantes como puede ser la enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, la posibilidad de embarazo ectópico, aborto, muerte fetal, inclusive infección congénita. Y pues en estos mismos datos nos referencian que en el mundo se estiman unas 280.000 muertes anuales asociadas al PBH y otras 200.000 muertes fetales o neonatales relacionadas a la sífilis congénita o pues otras enfermedades de transmisión sexual derivado de esto. Esto entonces configura la importancia que le da la OMS a poder definir una adecuada epidemiología y los esfuerzos de lograr una desaceleración en los casos de enfermedad de transmisión sexual. Desde el año 2016 y con ese punto de corte en el año 2018 se había logrado pues una disminución importante frente a la curva y con el objetivo de tener una reducción tanto en sífilis y Neisseria gonorrea de un 90% para el año 2030, pues configurado con los datos que había hasta ese momento. Ahora, pues, desde el punto de vista de seguimiento y de la carga de enfermedad, la sífilis gestacional posiblemente sea la mejor caracterizada y el seguimiento de la OMS en los diferentes lugares del mundo pues nos da un panorama un poco más alentador de que primero tenemos un incremento en países que reportan sus datos comparado con el año 2012, el último registro del año 2018, y en cuanto a una mejor atención en cuanto al control prenatal. Esto estimulado por la Estrategia Global de Control de la Sífilis Gestacional, que en términos generales pues, es el objetivo de lograr un impacto mayor. Ahora, pues, si vamos a evaluar no solamente un control prenatal adecuado, sino los impactos que se logren o las decisiones que se logren a partir de ese control prenatal adecuado, vamos a ver que hay unas diferencias importantes en cuanto a la adherencia a que esos pacientes, esas pacientes que son positivas para sífilis, reciban un tratamiento adecuado. Vemos que, en términos generales, pues, la mayoría de los países que reportan esos datos tienen un cumplimiento por encima del 75%, pero sigue habiendo unos lugares en el mundo como el Asia-Pacífico o pues, el sudeste asiático, donde el cumplimiento de tratamiento postdiagnóstico de sífilis gestacional continúa por debajo de los estándares. En caso pues, de las tasas por 100.000 nacidos vivos para la región de las Américas, continuamos siendo la segunda región con mayor incidencia, con 22.8, solamente superados por la región del África. Ahora, pues, ¿cómo estamos a nivel local? Específicamente para datos de Colombia, en el periodo epidemiológico de 2020 se registraron 8.798 casos, teniendo en cuenta la definición de caso que se modificó en el 2016. Esto entonces implica un incremento del 24.2%, 1.715 casos con respecto al mismo periodo epidemiológico del año 2019. Y en ese caso, pues pueden ver cómo se comporta esta prevalencia de sífilis gestacional sobre nacidos vivos no amortinatos en el caso pues, del año 2020 y su incremento exponencial frente a los años previos. En Colombia, entonces, tuvimos esos 8.798 casos con esa razón de 13.5 y las entidades territoriales que mayor riesgo presentaron o mayor cantidad de casos fueron Arauca, Vichada, Buenaventura, Guaviare y Norte de Santander. En este caso, pues, hay unos datos importantes. El 64% de las madres, pues, tuvieron control prenatal y tuvieron tratamiento. En ese caso, pues, nos quedamos con 36% de esas gestantes que no recibieron un tratamiento adecuado y únicamente el 55% de los compañeros sexuales fueron tratados. De allí, pues, podemos derivar que si bien la mayoría de estas mujeres asistieron a controles prenatales y se hizo el diagnóstico, pues, seguimos fallando en el momento del tratamiento y de tratar a esas parejas activas. ¿Bien? Inclusive pues, un 7.9% de estos pacientes tuvieron o eran originarios pues, del extranjero. Si vamos a otros síndromes como pueden ser la descarga uretral, a nivel mundial pues, la tasa pues, está alrededor de 982.9 por 100.000 casos en África, para la región de las Américas 46.6 y la región europea 68.8. En este caso es importante mencionar que la epidemiología está mejor definida pues, en Norteamérica y las regiones pues, europeas debido al diagnóstico específico. En este caso, pues, como síndrome de descarga uretral es menos frecuente. Y cuando vamos a hablar específicamente de Neisseria, terminamos ocupando el segundo lugar después del Asia Pacífico, si hacemos referencia a la región de las Américas. Es importante entonces pues, que no todos los países reportan en nuestra región. Hay 23 países que aportan datos a estas regulaciones de la OMS, un 66% del total, y pues en este caso pues, la tasa es alrededor de 26.1 para la región de las Américas.
Evidentemente, en un subregistro, en nuestro medio, es realmente los datos que informa el Ministerio de Salud y Protección Social son derivados de los cultivos que se logran establecer y pues los que terminan llegando. En este caso, 1.134 aislamientos con unas tasas importantes, sobre todo Bogotá y Antioquia, son los que mayor cantidad de casos de miseria como REA presentan o reportan. Sin embargo, eso no explica que no pueda haber un subregistro. Y algo bastante interesante con una resistencia que pues, ha tenido un incremento inicial y posteriormente se ha estabilizado. Para la penicilina tenemos un 65.6%, ciprofloxacina 57.6%, pero pues, es importante esa sensibilidad espectinomicina con la toma de decisiones de que espectinomicina podría ser una alternativa para el tratamiento en este caso. Para ir terminando, pues les traigo este artículo que me pareció bastante interesante. Este es una experiencia en Colombia de utilizar una herramienta epidemiológica para estudiar la prevalencia e incidencia de sífilis congénita, de clamidia y gonorrea en nuestro país, utilizando una herramienta del OMS y utilizando pues, como las definiciones de casos y datos de los países vecinos, asumiendo pues, que más o menos el 35% de los hombres y el 22.5% de las mujeres reciben tratamiento y pues terminan teniendo sintomatología, que en muchos casos puede haber un subregistro. Ellos estiman, pues utilizando estas herramientas informáticas y tomando pues como estudios previos, que para gonorrea pues una prevalencia de 0.7%, para las mujeres y 0.6% como prevalencia de punto, y pues en el caso de clamidia 9.2% para las mujeres y 7.4% para los hombres. Cuando aplican pues, un análisis de sensibilidad, pues estos datos se mantienen allí teniendo una incidencia importante pues, de clamidia y pues con una evidencia de un descenso gradual de la sífilis congénita con respecto pues, a los datos previos que teníamos. ¿Qué nos aporta este trabajo? A los datos oficiales que reporta el sistema de salud, que hay una alta carga importante pues, de neisseria gonorrea y de clamidia, pues, inclusive llegando a un 9% para clamidia, y que este podría ser unos casos similares a los presuntivos del OMS. Lo que sí es claro es que una limitación de estas herramientas pues, informáticas, debido a que los datos que se utilizan pueden estar limitados por su calidad y los orígenes de los que se pueden tratar, y sí, evidentemente podría haber un descenso en la sífilis congénita. ¿Qué podemos concluir entonces frente a esto? Que tenemos una deuda histórica con definir la epidemiología de las ITS a nivel global y local, que aún seguimos viendo la punta del iceberg y que seguimos muchos casos pegados de un abordaje sindromático. Por lo cual es fundamental conocer estos datos a nivel local y la aproximación que vamos a tener a nuestros pacientes. Ese subregistro de ausencia de etiología específica en muchos casos pues, terminan quedando en el limbo. Por lo cual, pues, los invito a un compromiso desde lo individual y de lo institucional a la construcción de los datos para ir conociendo mejor nuestra epidemiología y, pues, a medida que construyamos esto, también tenemos datos más claros de emergencia y resistencias y valorarlo mejor en condición del escenario local. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.